Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy os traigo un nuevo vídeo de Digimon Rumble Arena. En este vídeo mostraremos los controles básicos, las técnicas especiales de los distintos personajes, comentaremos un poco las habilidades de cada uno de ellos, los pros y contras, algunas formas de ganar a Rappermon y cómo desbloquear cada uno de los personajes, así en general. No sé si me estoy dejando algo porque quiero tratar bastantes cosas en este vídeo, pero bueno, vamos viendo. Lo primero, hablaros así un poco de los controles básicos. Tenemos los botones de dirección para movernos a la derecha, a la izquierda, para agacharnos o para combinarlos con algunos de los ataques básicos, sobre todo, aunque también con algunos de los especiales. El botón X es el botón de salto, tenemos un salto doble con los personajes y se puede combinar con los ataques básicos y dependiendo también algunas de las técnicas según el personaje. X abajo nos sirve para descender de plataforma porque, como habéis visto en este juego, pues hay varios niveles, ¿vale? Podemos estar subidos a una serie de plataformas, en ramas, en las zonas estas de montañas. La base esa puede que haya otra debajo, pues entonces si damos X abajo lo que hacemos es descender a la que es más baja. El golpe básico, salvo que lo tengáis configurado de otra manera, sería cuadrado. Y podemos dar ese golpe, si repetimos varias veces el cuadrado, pues damos una sucesión de ataques, que suelen ser 3, 4 como mucho, no suele haber mucho más. Y luego, además, con el cuadrado podemos también hacer el enganche, que sería estando muy cerca del contrario, dar a cuadrado, y entonces pues le hacemos una técnica de agarre. La tienen todos los Digimons, cada uno a su manera, y bueno, pues eso, luego agachándonos o lanzando una dirección o saltando, pues podemos realizar los ataques básicos también. El botón Start es el botón pausa y el botón L1 es el botón de defensa. Y sin embargo, la peculiaridad cabe en que no puedes ponerte en defensa mientras estás en el aire. Luego el botón R1. Este depende, vamos a ver, se supone que aparte de la barra de salud tenemos una barra azul que sería como estamina, que se va recargando según recibimos o damos golpes. Una vez esta barra se ha recargado en los Digimon básicos, exceptuando Gatomon, que es un Digimon campeón, si damos al botón R1, lo que hace es digievolucionar a su forma Mega. Una vez que hacemos esto, el Digimon en ese estado más poderoso, podemos utilizarle durante un tiempo limitado, porque la barra es azul, ahora se va desgastando. Antes iba subiendo según íbamos teniendo los ataques, los golpes y demás, ahora sin embargo se va reduciendo. Tenemos todo el tiempo del mundo hasta que se reduzca esa barra para lanzar la mejor técnica con un personaje, porque las formas megas con R1 lo que hacen es lanzar una técnica súper poderosa, la técnica más fuerte que tienen. Sin embargo, si lo que hacemos es seleccionar una vez que hayamos desbloqueado esas formas mega nada más empezar, tendremos que hacer la misma operación que con el Digimon básico, tendremos que golpear, tendremos que ponernos en defensa y así nos va subiendo la barra de esta barra de estamina, esta barra azul, y una vez que se recarga es cuando podemos lanzar la mejor técnica con R1. Cambia en función de si nos cogemos al básico, que lo podemos usar en cualquier momento, a si nos le cogemos directamente, que entonces tenemos que rellenar esa barra. Si tenemos al Digimon en forma Mega y utilizamos el botón R1, lo que hacemos es perder automáticamente la digievolución, por lo tanto, vosotros veréis cuándo os interesa más, es decir, la técnica va a tener la misma fuerza, va a ser igual, independientemente si lo lanzáis nada más haber sacado la digievolución que si lo sacáis ya cuando está acabando, a no ser que, ya digo, hayáis cogido directamente al Digimon en ese estado, que entonces se mantiene. Luego las otras dos técnicas especiales, pero de menor nivel, son con triángulo y con círculo. Todos los Digimons tienen una técnica con triángulo y una técnica con círculo que va variando. Por lo general los círculos suelen ser ataques de proyectiles, pero bueno, depende de cada Digimon, pues eso cambia. El círculo también se puede utilizar para lanzar los ataques esos de hielo y fuego que podemos conseguir en algunas de las cartas. Bueno, pues con esto están los controles básicos. Con esto ya sabríamos jugar perfectamente a Digimon Rumble Arena. Ahora lo que haré será seleccionar cada personaje y mostraros cuáles son esas técnicas especiales, la de círculo, la de triángulo y, en caso de las transformaciones megas, el R1. Os diré también cómo se desbloquea cada uno de esos personajes y analizaremos ese Digimon pues así un poco rápido a ver cuáles son sus ventajas, cuáles son sus inconvenientes, si cabe decir algo de él. Y en el caso de Rappermon, cuando os vaya a mostrar sus técnicas, luego además diré, ya que es el malo final de todo el juego, pues algunas tácticas para ganarle así de forma sencilla y que no dé mucho por culo. Agumon es uno de los personajes iniciales que aparecen en el juego, por lo tanto no necesitamos desbloquearle. Con triángulo tiene una técnica de mordiscos que llega bastante lejos, pero es un poco lenta y difícil de enganchar todo el combo, por lo tanto no es que sea del todo buena, y con círculo tiene la llama bebé, que bueno, llega a una distancia considerable y es bastante rápida, así que en ese aspecto está bien. Su transformación, Wargreymon,
se desbloquea una vez que nos hayamos pasado con Agumon el modo One Player, a partir de ahora 1P, y es uno de los personajes pues que están más rotos del juego porque tiene técnicas buenísimas. Con círculo tiene un ataque de llama que llega sobre todo para media y corta distancia, es muy útil porque son como dos golpes de fuego, y entonces puede parar un proyectil con el primero y seguir dando un golpe con el segundo. Por lo tanto, realmente es muy buena técnica. Y luego tiene también un tornado que hace con triángulo. Esta técnica nos permite lanzarla en cualquier dirección, ¿vale? Es un ataque bastante bueno porque recorremos una cantidad importante de espacio en un momento y podemos darlo hasta dos veces. Además, nos puede salvar si nos vamos a caer en lava, lago o lo que sea, y no podemos saltar más porque ya hemos hecho el doble salto, pues con eso podemos salir de esa zona. Es muy útil, es una muy buena técnica. Y luego tiene la técnica de R1, que esa es la hostia. Hace una Genki Dama, se la tiras al contrario y no hay defensa. Quita un montón y lo mejor es eso, que no se puede defender y es muy difícil de esquivar porque la lanza muy rápido. Quagrimon es de los mejores personajes del juego. Gabumon, otro de los personajes también que nos dan al principio del juego y que no hace falta desbloquear. Al igual que Agumon, tiene una técnica de círculo muy similar, que más o menos, pues eso, acaban llegando a la misma distancia, más o menos la misma velocidad, por lo tanto no es tan igual, pero con el triángulo tiene una técnica que da un golpe ascendente. Es bastante más útil de lo que parece. Yo cuando lo jugué digo, bueno, esto lo utilizaré poco, pero sin embargo, si veis el vídeo en el que hice ese gameplay de cómo nos pasábamos toda la línea con Gabumon, todo ese modo historia, modo combate, modo arcade, no sé cómo decirlo, y realmente al final esa técnica, ese golpe ascendente, fue bastante más útil de lo que yo creía, así que tanto el círculo como el ataque ese ascendente son bastante buenos. Su evolución, Metal Garurumon, la conseguiremos una vez que nos hayamos pasado el modo 1P con Gabumon. De nuevo estamos ante un personaje muy bueno. Con círculo, sobre todo, el rayo ese de hielo llega hasta el otro extremo del campo a una velocidad tremenda y quita un huevo de vida. Es muy buena técnica. Con triángulo, sin embargo, lanza un torpedo que está bien, que no es que sea del todo lento, que llega también hasta el otro lado del campo, pero claro, es que la del círculo, si ya quiero un ataque a larga distancia, pues para eso utilizo círculo, que es rapidísimo ese ataque. Y luego el R1, pues bueno, porque lanza ahí los cohetes, tarda mucho en lanzarlos, es difícil darle de lleno al enemigo, pero bueno, círculo y la velocidad que tiene, lo bien que se maneja el personaje, además, lo que hace que Metal Garurumon sea también un personaje buenísimo a la hora de utilizarlo. Patamon, otro de los personajes que nos aparecen al inicio del juego. Aunque su técnica de triángulo es muy buena, porque es como un ataque de embestida, que nos sirve de eso, para atacar, hacemos esa embestida. Pero luego además nos puede servir para alejarnos. Triángulo podemos estar dando todo el rato, podemos recorrernos todo el campo en un momento sin dejar de utilizar esa técnica. Es muy útil si queremos tomar distancias con el enemigo. El círculo, sin embargo, es bastante peor. El disparo de aire es un poco lento, un poco bastante lento, tanto al lanzarlo, el Patamon, al ejecutar la técnica, como luego el desplazamiento. Su evolución, Serafimon, se desbloquea una vez que nos hemos pasado con Patamon el modo 1P. Es una evolución bastante buena en muchos aspectos. Con círculo lanza una especie de onda eléctrica que puede tanto destruir los proyectiles enemigos que los atraviesa, y entonces en caso de que haber un choque no es que desaparezcan las dos, sino que la tuya tiene preferencia y le da al rival, por lo tanto está muy bien. Y luego además con triángulo lanza unas bolas de ki al aire en diagonal, por lo que si el enemigo se te acerca por el aire también tienes una forma de defenderte. Si estás saltando y das a triángulo, lo que haces es lanzarlas en diagonal hacia abajo. Aunque es rápido, en el aire se maneja un poco mal. Y su mejor técnica deja un poco que desear, porque aquí sobre todo tiene mucha preferencia el ataque a distancia, es muy útil. Y sin embargo con Serafimon, si quieres hacer la técnica, aunque esté muy guay, con esos rayos que caen del cielo, tienes que estar muy cerca, porque si no da la patada, la falla y pues pierdes un poco de la barra esa de estamina azul que tenemos. Terriermon, Digimon básico que también aparece nada más comenzar el juego, por lo tanto no se necesita desbloquear. Es muy buen personaje, muy buen Digimon básico, porque el ataque de círculo que tiene es muy bueno, es muy rápido, llega prácticamente al otro lado del campo, por lo tanto es una técnica que merece mucho la pena. Es otro disparo, otro proyectil, y es eso, es tremendamente rápido, por lo tanto puede ser muy útil para enfrentarnos a los enemigos. Y luego el triángulo es una especie de torbellino que hace con las orejas, que no solo nos sirve de ataque, sino que también nos puede permitir recorrer todo el campo en un segundo ahí, por lo que nos sirve tanto para atacar como para tomar distancias.
es un muy buen personaje. Pero la Digievolución, Mega Gargomon, es bastante, bastante mala. Para mí, el peor personaje del juego. Para desbloquear a Mega Gargomon, lo que tendremos que hacer será pasarnos el modo 1P con Terriermon. Vamos a ver, mientras que habíamos dicho que Terriermon era rápido, tiene ataques muy veloces y todo esto, pues bueno, Mega Gargomon es lento como su puta madre y es horrible jugar con él, es muy incómodo, salta muy mal, en el aire se mueve fatal, y luego las técnicas pues son malísimas también. Con triángulo es una especie de ataque pues que le tiramos al suelo y luego le lanzamos por los aires. Tienes que estar al lado y si el enemigo está al lado lo más probable es que te den las hostias o que se ponga en defensa. Entonces vas a fallar el ataque y te lo vas a comer. Por lo tanto, no. Y luego el círculo, que son dos proyectiles que quitan bastante, o sea, si aciertas, quitan bastante. Pero son lentos como el demonio, es que es muy lento este personaje. Y encima, es que tiene cojones, los tira como haciendo una parábola. O sea, que si estás cerca, no te da, porque los lanza hacia arriba, entonces pues te pasan por la cabeza. Es horrible. Luego con el R1 también, otra mierda. Se supone que es la mejor técnica y no sirve para nada. Se pone ahí a lanzar misiles por todas partes y ocupa un rango muy reducido en todas direcciones, es cierto. Entonces, como tarda tanto, pues te da tiempo a ponerte en defensa. Y encima, al ser un montón de ataques que no quitan una mierda si te dan, pues entonces te recarga la barra de estamina. Al estar en defensa tú, pues te recarga esa barra de estamina. Entonces, lo que hemos conseguido en el mejor de los casos es quitarle una mierda. Y en el peor es que encima le recargues toda la barra de estamina. Pues no compensa. Gilmon, personaje también bastante decente. Es un Digimon básico que podemos encontrar al principio del juego, por lo tanto no hace falta desbloquearlo. Y lo que podremos hacer con él será con círculo una especie, pues eso, de llama bebé. También que llega lejos, va bien de velocidad. Y con triángulo un ataque en giro que recorre cierta distancia y se recarga bastante rápido. Por lo tanto, pues es un Digimon bastante útil dentro de los Digimon básicos. Su evolución, Galantmon, se desbloquea una vez que hemos pasado el modo 1P con Gilmon. No me gusta mucho este personaje porque de nuevo es un personaje que no tiene técnicas a larga distancia. Con triángulo tiene una muy buena técnica que es una especie de torbellino ascendente y se puede lanzar dos veces. Es peor para mí que el tornado de Wargreymon, pero está bastante decente. Sin embargo, con círculo tiene un ataque de embestida con el escudo y la lanza, que no me llega a convencer. Con R1, sin embargo, tiene una técnica que es como si lanzase ki con el escudo. Bastante interesante, llega hasta el otro lado del campo, es muy rápida, por lo tanto, bastante decente. Renamon, otro Digimon básico que nos aparece al principio del juego, por lo tanto, no hace falta desbloquear. Es bastante, bastante bueno, se mueve muy bien, muy rápido, tanto en el suelo como en el aire. Los ataques básicos son buenos, hace muy bien los enganches. Y con el botón círculo lanza una especie, no sé si son plumas, si son los pelos, si son kunais, no sé qué coño es lo que nos lanza, pero llega hasta el otro extremo del campo y encima se va abriendo ahí en plan abanico y por lo tanto el área es tremendo lo que ocupa. Es un muy buen ataque. Con triángulo, sin embargo, pues bueno, tiene una técnica de cambio. El lugar donde estaba el enemigo apareces tú y donde estás tú aparece el enemigo. Contextual puede ser bastante útil si, por ejemplo, cerca del enemigo hay un cacho de esto de chocolate, un caramelo o alguna cosa de estas que nos da vida y nos cambiamos por él. Pues bueno, sí, puede ser útil. Su evolución, Sakuyamon, se consigue una vez que nos hemos pasado con Renamon el modo 1P. Con triángulo tiene una técnica bastante decente que es como una especie de bola de fuego fauto de este. Y no está nada mal, ocupa bastante espacio, es rápida, muy bien. Los ataques básicos además los hace con el bastón, por lo tanto muy chulos. Todos estos porque pilla muy bien la distancia, ya que tirando de bastón puede llegar más lejos. Pero con círculo tiene una técnica que es una mierda. Lanza una especie de fantasmas, caballos, no sé qué, perros, no sé qué animal es ese. Intuyo que es un animal, no lo sé tampoco. Pero bueno, esa especie de cosa de fuego te la va lanzando, te lanza 4, ¿no? Entonces, primero, que tarda la vida en lanzártelo. Luego, que lo tienes que dirigir tú. No es un ataque automático. Son lentos también, pues igual. Es lentísimo ese ataque y entonces tarda la vida en llegar. Al contrario, no le interesa esquivarlo. No le interesa intentar atacarte mientras te lo está lanzando. No, te interesa quedarte en defensa. Porque es que te va a recargar. Te puede recargar tranquilamente toda la estamina. Con R1 es una técnica bastante buena, porque primero por lo que quita, o sea, si te da el golpe, te comes una pedazo de hostia que es que lo vas a flipar.
pero es un poco complicado acertar. Tienes que estar cerca, sobre todo jugar contra algún enemigo que prefiera el ataque a corta distancia, porque si prefiere el ataque a larga distancia no le vas a dar nunca. Wormmon, bueno, personaje que aparece al inicio, no hace falta desbloquearlo. A ver, lentitud en su estado máximo es casi tan lento como Goku Super Saiyan 4 en el Dragon Ball Final Bout. Es muy malo, Wormmon es jodidamente malo. El botón círculo lanza una especie de ataque que ni siquiera es a larga distancia, ¿no? Es como circular, la misma técnica que tiene así Gatomon, muy similar, que es una mierda. Y luego, bueno, con triángulo, pues sí que es cierto que puede ser bastante útil para desplazarte, teniendo en cuenta su extremada lentitud. Ya no como ataque, que está bien. O sea, el ataque triángulo está bastante bien porque gira y es como cortante y puede estar bien, es chulo. Y además es fácil acertarle porque es muy rápido en ese aspecto. Pero claro, sobre todo lo tienes que utilizar para desplazarte, porque si no, no llegas a donde está el rival en la vida. Por lo tanto, Wormmon es malísimo. Sin embargo, su digievolución, Stingmon, se consigue si nos pasamos el modo 1P con Wormmon. Es bastante bueno, toda la velocidad que le faltaba a Wormmon se la lleva Stingmon, ¿no? Es el caso de Terriermon con Mega Gargomon, al revés. Es muy rápido. Y luego encima los ataques básicos pues también los engancha muy bien, es muy buen personaje. Con círculo lanza unos proyectiles que van a eso, igual a una velocidad tremenda, hasta el otro extremo prácticamente del campo. Y con triángulo es un ataque embestida que va a una leche que lo flipas. Lo que pasa es que si los lanzas en el aire van hacia abajo. O sea, la embestida se produce en diagonal hacia abajo, el ataque este del proyectil se produce en diagonal también hacia abajo. El R1, por otro lado, es una técnica también que puede ser muy útil, sobre todo si jugamos por tiempo, porque lanza como, vamos a poner una especie de campo, una especie de zona, llamémoslo una tela de araña, en la que si el enemigo está, y no en defensa, en esa zona, se quedará como paralizado, le robarás vida. Por lo tanto, si jugamos con tiempos, pues puede ser bastante útil porque, además de quitar bastante, ese extra que te llevas tú, incluso si vas perdiendo, si el otro es mejor, puedes suponer que ante una pérdida de tiempo te lleves el combate. Behemon, otro personaje que deja muchísimo que desear. Es un personaje inicial que ya aparece en el juego. Su ataque de triángulo es una broma prácticamente, ¿vale? Va haciendo así con los puños de una forma extraña. Y con círculo tiene una técnica de cabezazo que, bueno, pues pilla corta y a la media distancia. Si saltas con el círculo, además, lo que hará será, en lugar de hacerlo hacia adelante, es como en embestida, hacia abajo. Su digievolución, por otro lado, Imperial Dramón, se desbloquea una vez que nos hemos pasado con Behemon el 1P. Está muy bien ese personaje. Ataques básicos los maneja bastante bien, se mueve muy bien por el campo. Y luego con círculo tenemos una especie de rayo, flecha, algo así de extraño, por los gráficos que nos puede permitir la PlayStation 1, que llega hasta el otro lado del campo, destruye proyectiles, igual que Serafimón, y pues eso, entre que llega lejos, destruye y además quita vida, pues oye, es una técnica cojonuda. Con triángulo la técnica también es bastante buena, es como un ataque ahí embestida así un momento y lanza como una especie de onda cortante. Muy útil también a corta y media distancia, por lo tanto es un Digimon bastante bueno. Pero la técnica de R1, de nuevo, tienes que estar cerca del contrario, tienes que engancharle un primer golpe. Sin embargo, este nos permite que aunque fallemos, hace la mejor técnica y te la puedes jugar con un rayo láser que lanza al final. La técnica es bastante espectacular, está muy bien. Gatomon. Gatomon, pues al final ha resultado ser un personaje que me ha gustado bastante, sobre todo a la hora de enfrentarme contra Rappermon. Os pondré más adelante en el vídeo por qué. Con círculo tiene esa técnica de mierda de Wormmon, que realmente sirve para poco, porque tienes que estar muy cerca, es muy fácil que se ponga en defensa, se tarda un poco en lanzar, no me gusta. Con triángulo, sin embargo, tiene un ataque así como de embestida, sin velocidad, y creo que es una embestida que se puede hacer bien, te sirve además para alejarte. Pero yo creo que Gatomon está bastante equilibrado en ciertos aspectos. No sé, a mí por lo menos me gusta o se me da bien cuando me he enfrentado contra la máquina con él como Digimon básico, aunque es campeón. Gatomon es un personaje inicial, por lo tanto no tendremos necesidad de desbloquearlo. Así que, en definitiva, a mí Gatomon es un personaje que me gusta bastante. Cuando le digievolucionamos, Magnadramon, ahí ya se consigue y se hace toda la magia. Este personaje se desbloquea si nos pasamos con Gatomon el modo 1P. A mí me gusta bastante porque tiene la técnica de círculo, es muy buena porque hace igual que Serafimón e Imperial Dramón y destruye el proyectil contrario y continúa.
y entonces es fácil golpear al enemigo. Con triángulo lanza una especie de bao que nos sirve para atacar si el enemigo está de frente o está saltando hacia nosotros. Y luego a R1 realmente, que sería la mejor técnica, me parece bastante decente. Puede parecer difícil de enganchar porque el enemigo tiene que cumplir la condición de estar en el área cuando haces la técnica y además estar tocando el suelo. Por lo que si tú consigues tirar al enemigo al suelo y se queda ahí en esos momentos tumbado y le lanzas el R1, se va a comer todas las hostias del ataque. Es que se las va a comer enteras porque son como una especie de ataques rayos que caen desde el cielo y no se va a poder escapar. Y realmente puede ser muy útil esta técnica porque además con los ataques básicos realmente se defiende muy bien, se mueve muy bien por el aire también, entonces es muy fácil tirar en un momento al enemigo al suelo, dando por ejemplo abajo cuadrado, puede ser bastante útil este personaje. Estos han sido los personajes así básicos, por así decirlo, porque son los Digimon principiantes, exceptuando a Gatomon, que es campeón, y sus digievoluciones, ¿vale? Todas son muy obvias, lo que tenemos que hacer es pasarnos el modo 1P con el respectivo personaje ese inicial. Luego tenemos a los que cumplen ya características especiales y los queremos desbloquear. Vamos a empezar con ellos. El primero es Inmon. Es un Digimon de Digimon Tamers que para conseguirle tendremos que habernos pasado el modo 1P con Terriermon, con Gilmon y con Renamon. Inmon es un personaje bastante decente porque tiene la técnica de círculo que lanza unas llamas que son súper rápidas. O sea, primero que él las lanza muy rápido, lo cual nos da ya una ventaja sobre el adversario. Y luego encima tenemos la otra ventaja de que además se mueven muy rápido. En triángulo lanza también unos ataques de hielo que también son muy rápidos. Entonces realmente maneja muy bien las medias distancias este personaje. Sin embargo, tanto él como su digievolución incumplen la norma, por así decirlo, de los agarres. Todos los personajes con los agarres lo que hacen es dañar al adversario. Estos no. Lo que nos hará Inmon será como hipnotizar. Ese estado en el que nos aparecen las estrellitas lo que hace es dejarle al contrario en ese estado. Hay que tener cuidado en la zona de hielo porque hace las técnicas estas de hipnotismo, pero al estar derrapando por el hielo, al estar deslizándose, pues entonces puede que las ondas no den al contrario y no surja efecto. Por otro lado, su digievolución, Belcemón, se desbloquea si nos hemos pasado el modo 1P con Inmon. Es un personaje bastante bueno, aunque deja un poquito que desear la mejor técnica. El botón de triángulo lo que nos hace es como el bao de Magnadramon, nos hace un ataque que nos sirve para el enemigo si está delante de nosotros o si salta hacia nosotros. Puede ser bastante útil, al igual que el círculo es un rayo con, bueno, un disparo que nos lanza un proyectil con la especie esa de pistola, metralleta, no sé qué objeto lanza ese cañón que tiene en la mano. Lo que hace este Digimon con los enganches es ponerse detrás del contrario. Con la mejor técnica, lo que hace es como crea una especie de estrella aquí demoníaca y entonces el enemigo se acerca. Y luego ya hay un momento en el que lanza una especie de disparo que quita un huevo. Pero el problema es si el enemigo salta, que puede pasarse la estrella, que si está detrás, si a lo mejor salta y entonces recibe el golpe, lo cual le tumba al suelo. Lo que yo recomiendo, si jugáis con Inmon, si jugáis con Belcemón no podéis hacer esto, es utilizar el enganche, hipnotizar al contrario, que se quede con las estrellitas, os alejáis un poco, digievolucionáis, sacáis a Belcemón, utilizáis la mejor técnica y se la come de fijo. Imperial Dramon Paladin Mod. Bueno, aquí este personaje me molesta bastante porque no se han currado una puta mierda el diseño, ni las técnicas, ni nada. Este personaje se desbloquea si nos pasamos el modo 1P con Wormon y con Behemon. No me gusta. ¿Por qué? Porque es Imperial Dramon. O sea, no es que sea Imperial Dramon Paladin Mod, no. Es que es Imperial Dramon, solo que de blanco, ¿vale? Se va a casar. Pero es igual, porque los puñetazos, las técnicas estas, los controles básicos, los ataques básicos de cuadrado son iguales. Y luego la técnica de círculo es igual. Y la técnica de triángulo es igual. O sea que es el mismo personaje, realmente, solo que con otra skin diferente. El R1 sí que cambia, entre comillas, lo que sería la parte del final. En lugar de ponerse y lanzar un rayo láser, da un espadazo. Que sí, que de nuevo es muy espectacular, pero es lo mismo. Así que igual que Imperial Dramon estaba bastante roto, pues Imperial Dramon Paladin Mod, pues también. Omnimon. Este sí. Yo para mí es el personaje más fuerte del juego. Se desbloquea pasándote el juego con Agumon y con Gabumon.
se maneja bien, aunque deja un poco que desear con la velocidad, pero el botón círculo es una pasada porque lanza una especie de rayo que llega muy lejos, es muy rápido y se te carga enseguida, lo puedes lanzar al momento, por lo tanto, si encima además quita bastante bien. Con triángulo tiene también una técnica que esta ya es la que me parece a mí clave para que el personaje esté tan roto, que da dos espadazos y la expansión esa de ki fuego que lanza con ello es lo que realmente te golpea, por lo que ahí ya si con círculo había cubierto la larga distancia, con el triángulo tiene cogida de sobra la media y la corta, así que realmente es muy buen personaje. El R1 es un poquito difícil de enganchar, pero lo mismo, si le das, es que le quitas una auténtica barbaridad. Black War Greymon. Vale, este sí que es un poco putada. No voy a rajar como con el caso de Imperial Dramon Paladin Mod. Porque sí, es cierto, vale, es War Greymon de negro. Las técnicas son las mismas. Pero bueno, este personaje se supone también salía en la serie, pero es que tenía lo mismo. O sea, es que era igual el personaje. Con círculo el ataque ese de llama doble, con triángulo el ataque tornado y con R1 otra Genkidama, aunque este no salta en el aire cuando la va a realizar, así que tener cuidado porque la lanza hacia abajo, pero lo mismo que con War Greymon, no hay defensa contra el R1, así que es una técnica que es la hostia. Este personaje se consigue de una manera muy complicada, es bastante jodido si jugáis como yo en difícil y ahí se os puede complicar muy mucho. Para conseguir desbloquear a Black War Greymon, lo que tendremos que hacer será pasarnos todo el juego 1P sin perder ni una sola vez. Pero ni un solo asalto, o sea, ya no un combate, un asalto. No podemos perder un asalto. Nosotros cogemos cualquiera de los personajes que nos permitan para el modo 1P y vamos haciendo combates. De repente aparece, ha interferido no sé qué personaje o algo así en inglés, no me acuerdo ahora. Es que una vez que te lo pasas ya luego no vuelve a aparecer, solo te aparece hasta que te lo pasas. La técnica de enganche que tiene Black War Greymon es cogerte y darte una patada y mandarte literalmente hasta tomar por el culo. ¿Qué pasa? Que en el campo de hielo a los lados hay agua y si caes al agua pierdes vida. Por lo que si te hace el enganche te vas a comer una buena hostia de por sí del enganche, de lo que te va a quitar con la patada, como luego encima te vas a comer otra por haberte caído al agua. Ya por último acabamos con Reapermon, que se desbloquea. Es el malo final si te pasas el juego con cualquiera de los personajes en el modo 1P. El círculo es una llamarada que lanza desde el suelo o si salta desde el aire, que puede quitar bastante bien, está bien para alejar al enemigo. Y el triángulo pues es su base, su mayor poder, que quitas un huevo de vida. Es que quitas una auténtica barbaridad con triángulo. Porque tú le enganchas con triángulo y le haces una especie de ataque de combo con la especie esa de guadaña que tiene en el brazo. Pero justo cuando acabas el combo, si tú te andas fino, puedes hacerle además el enganche. Y a lo tonto, si le combinas las dos cosas, te has cargado el 30% de la vida del contrario tranquilamente. Eso si al haberle hecho las dos cosas, encima no le dejas groggy con lo de las estrellitas, que entonces ya ahí directamente se lo vuelves a hacer y mira, a lo tonto, tres cuartos de la vida del personaje contrario te los has quitado en 10 segundillos, no has necesitado más y te has quedado sin tres cuartos de contrario. Con R1 lanza un torbellino de fuego, un tornado en el que él es el centro, y bueno, pues no me convence mucho esta técnica, la verdad. Si te pones en defensa te va a recargar prácticamente la barra de estamina, entonces no me gusta, pero lo otro está muy bien. Si os habéis fijado, no tiene ni un solo ataque a distancia. Y esa es la clave que podemos utilizar nosotros para ganar a Reapermon. Bien, hay dos tipos de personajes, ¿vale? Los que tienen ataque a distancia y los que no tienen ataque a distancia. Vale, estos personajes son en su mayoría prácticamente todos, porque casi todos tienen un ataque a distancia. Lo que tendremos que hacer será ponernos en defensa y esperar a que nos haga triángulo. Porque la máquina, por lo general, lo hará constantemente. Ya digo, yo juego en difícil, por lo que a lo mejor en fácil incluso a hostias le podéis ganar, no lo sé. Pero por lo menos en difícil, porque como quita lo que quita, pues entonces hay que jugar con estrategia. Él te hace el triángulo y entonces pues te recarga prácticamente la barra, ¿no? Está la estamina, más o menos a la mitad. Entonces tú ahí ya puedes o bien darle triángulo, o bien darle con cuadrado con un enganche. El caso es que te le dejes como groggy o KO durante un momentito, o sea, no con lo de las estrellitas, pero que te le dejes, le tumbes. Y una vez que ya le hemos hecho ese enganche, o bien le hemos hecho un triángulo que le tumbe,
lo que hacemos es alejarnos. Nos alejamos todo lo que podamos. Y le empezamos a lanzar, sin parar, proyectiles, constantemente. Por eso decía la importancia de los proyectiles en este juego, sobre todo si jugamos contra la máquina. Le lanzamos proyectiles, hasta que venga y ya digamos, coño, esto es peligroso, ya está a una distancia que podemos cobrar. Y entonces nos volvemos a poner en defensa. Lo más probable es que él vuelva a hacer lo de triángulo y nos recargue ya con eso del todo la estamina. Podemos digi evolucionar y de nuevo os vuelvo a recomendar que sigáis haciendo lo mismo. Le tumbéis, os alejéis y le lancéis proyectiles. Vale, lo que nos deja aquí con Wormmon, Gatomon y ya. Vale, estos personajes no tienen ataques a distancia. ¿Qué es lo que haremos con ellos? Pues directamente nos quedaremos en defensa y rezaremos para que luego no nos joda con otras técnicas distintas. Tenemos que intentar, porque la máquina, a ver, la inteligencia esta artificial que tiene PlayStation 1 es la que tiene, no le busquéis más. Lo que nos haremos será quedarnos en defensa. Nos atacará, y entonces nosotros iremos consiguiendo renovar nuestra barra. Con Gatomon, sobre todo, podréis hacer triángulos. Se los come muy bien los de triángulo. No sé por qué el ataque ese de triángulo de Gatomon se le come que da gusto. Y una vez que ya tenéis recargada la energía, os transformáis. En el caso de Wormmon con Stingmon, pues ya sería repetir la misma que los otros. Os alejáis, lanzáis proyectiles y demás. En el caso de Gatomon, yo incluso aquí os aconsejo que lancéis la mejor técnica. Entonces así os aseguráis el golpe directamente. Y os cargáis al contrario. Por último y ya para acabar este vídeo que me está quedando largo de cojones, hablemos de los 5 personajes ocultos. O 6 o 7, depende de la guía que leas por ahí. Todos esos personajes que consigues si te los pasas 20, 30, 50 veces. Son de estos bulos de mierda que sacan en las guías, que a mí me jode, porque yo las guías que os hago a vosotros en los videojuegos, si lo habéis visto, yo juego a todos. O sea, yo no cojo y digo, bueno, pues vamos a ver, ¿qué han escrito, por ejemplo, yo qué sé, en Meristation? Pues han escrito esto, pues lo pongo, ¿lo he probado? No, es verdad, no lo sé, pero lo pongo. No, coño, y eso es lo que pasa en muchos blogs, es una mierda, tío. O sea, a mí eso me ha pasado con el Final Boat, y que fue realmente el motivo ahí de decir, pues voy a hacer videojuegos, voy a hacer guías de videojuegos en el canal, porque es que muchas de las que hay son una auténtica mierda. De esto que cogen y copian, hacen el copy-paste, control C, control V, y ponen un bulo y empieza a circular. ¿Lo has probado? No, pero yo qué sé. Y lo ves así, luego la gente que te lo dice, dice, esto es mentira, no hay ni un puto vídeo del Skull Greymon en el Digimon Rumble Arena 1, no hay ni un vídeo. Dice, no, es que yo le tenía, te lo pone la gente por ahí. No, si yo le tenía, le jugaba de pequeño, no sé qué, ¿qué cojones le vas a jugar? Macho, no hay nadie para coger, porque ese se llevaría todas las visitas realmente. O sea, sale uno, por ejemplo, con el Cool Greymon en Digimon Rumble Arena 1 y todo el mundo diría, hostia, ¿qué es eso? Vamos a ver el vídeo que tiene. Y nadie lo ha sacado en YouTube, nadie se ha puesto a jugar. O sea, tienes un huevo de tester jugando 3.000 juegos y nadie dice, voy a pasarme este juego para conseguirlo. No, ¿por qué? Porque en principio no lo hay. Es que vamos, no le ha dado a nadie por subirlo a día de hoy. Esa es la reflexión, porque luego encima me va a tocar tratar esta reflexión con el Final Boat de los cojones, con que si te puedes conseguir a Gogeta, a Gotenks, a Pilaf y a no sé qué pollas, que igual, chorradas varias. Así que lo dejamos aquí ya, aunque haya sido con un tema un tanto tal que así. Muchas gracias por verlo, espero que os haya gustado, que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!